Museo de Historia Natural de la Sabana, en Nemocón. Vamos para las minas de Nemocón. Nos acabaron de decir aquí donde comimos en las Delicias de Pati que hay unas minas, no sabíamos. Entonces vamos a ir a ver qué tal. Imagino que esta es la entrada. Claro que mi mamá y Alicia no quieren entrar, pero vamos a ir a preguntar cuánto vale la entrada y qué trae, con qué viene la atracción o qué es. Vamos a ver. Aquí está la entrada y aquí la taquilla para pagar. ¿Tres adultos? Yo soy muy adulto. ¿Y un adulto mayor qué? ¿Alguna persona mayor de 60? Sí, 70 y pico, ya está como 200 años tiene. Cuatro el adulto, los adultos normales. A partir de 13 años ya se paga como adulto. Y el adulto mayor a partir de 65 paga 24. Total 126 mil pesos. Ya vamos a iniciar el recorrido, aquí vamos a entrar. A la mina de sal de Nemocón, mi nombre es Paola, soy la persona que los va a acompañar durante el recorrido. Vamos a iniciar la visita conociendo el Museo de Historia Natural de la Sabana, compuesto por 5 salas. Favoritas las amonitas. La cabeza que tenemos acá está elaborada en yeso para mostrar cómo era el tamaño de sus ojos. Vea, cada anillo es un año de vida. Sí es. Es de un árbol, se llama un silo parcialmente. Tenemos este trozo de madera de 4 metros de longitud que está perfectamente fosilizado. Las especies como el toxodonte. Toxodonte significa diente curvo. Hoy en día, por tal motivo, era una presa fácil para depredadores. Se han encontrado restos de estos animales. En el momento de triturarlo, ellos tenían un desgaste dental. Este es uno de los primeros transformadores que llegó aquí a Colombia, según nos contaron, y era de la marca General Electric, como en 1915.